continuamos. Vamos a ver este iceberg. Lo subió el canal de los icebergs, que me gusta mucho, el randomazo. Este es el iceberg de TikTok. Desde lo más normal y común, descenderemos a lo más profundo de las polémicas. Así que quédense hasta el final para conocer lo más oscuro que se ha visto dentro de TikTok. ¡Ay, qué miedo! A mucha gente les da asco, pero a otras, extrañamente numerosas personas lo encuentran algo satisfactorio. Videos donde extraen barros, espinillas o puntos negros de cualquier parte del cuerpo se volvió extremadamente viral, al punto de llegar a... Pero es un chingo madral de gente a la cual esto le gusta, loco. ¿Cuántas veces no han conocido a alguien que les dicen, ay, te puedo sacar ese granito? Que por lo general, ojo, rarete, pero por lo general son mujeres, ¿eh? Quien gusta de este contenido se podría decir que es furunculofílico, lo que quiere decir que son personas que se vuelven locas por los granos. Esta es una filia que resulta ser más que especiales para ese tipo de personas. Escribe en los comentarios con toda confianza si tienes este gusto tan particular. Un aspecto muy curioso en lives de TikTok es que muchas veces las personas que vemos interactuando con una audiencia son personas que están laborando o incluso que están en el colegio. TikTok es el lugar más turbio de streaming de la historia. Separemos a streamers de TikTok, a gente que hace stream en TikTok. Una persona que prende en YouTube, en Twitch, en TikTok y en Kik a la vez, para mí no es un streamer de TikTok. Porque en TikTok ya streamea mucha gente. Tengan en cuenta que pasamos del me electrocutaste Pedrito... ¡Me electrocutaste Pedrito! A la gente que literalmente pedía donativos sin hacer nada con un cartel así. Es para mí la peor ola de streamers de TikTok que ha habido. Era la gente que literalmente estaba mendigando. Se ponían música, se sentaban en una silla, pero como si estuvieran malitos, y tenían un cartel escrito de la chingada que decía, ayúdenme a comprarle una casa a mi madre. ¿Qué diferencia hay entre eso y literalmente pararte afuera de una iglesia a pedir limosna? Tiene más mérito el que sale a la calle y lo hace. Déjenme hacerles una pregunta. Siendo mayores de edad, claro, ¿podrían estar con una persona que le lleva más de 50 años? Siendo mayores de edad, ¿podría estar con una persona que me lleve 50 años a mí? No. Si crees que sería imposible que una persona opinara que sí, hay de un caso de un chico de 19 años que le pidió matrimonio a una señora de 76 años. Ellos antes de esto ya eran novios. Con este ejemplo nos queda claro que el amor no tiene límites. Un TikToker de 19 años, italiano, con una mujer de, y agarraos los nachos, 76. 19. En estas diferencias de edad, amigos, yo creo que tengo un caso muy cercano del que puedo opinar, el caso de mis padres. Cuando mis padres se casaron, mi papá le llevaba más de 20 años a mi mamá. ¿Ustedes qué creen que tiene en común la vida de un chico de 19 años con una señora de 76 años? Esa diferencia de edad, tarde o temprano, pesa. Lo que tienen en común es falta de sexo. Sí, ¿eh? A los 19, a los 76 años, lo único que tienes en común es precisamente eso, la falta de sexo. Un diamante es per siempre. Sí, porque per siempre bueno, ella no va a ser. Para siempre son 5 años o 10. Te apuras. No. Qué huevos, un anillo para siempre. Pero a veces es curioso ver cómo videos que no tienen nada de interesante y carecen absolutamente de sentido se vuelvan tan virales, tengan tantas reacciones y comentarios. Encima de todo, los comentarios también carecen de sentido. Estoy seguro que si eres alguien que lleva mucho tiempo en TikTok, te has topado con algún video de estos. ¡Demonio, no vendí ni una galleta! ¡Matanga! ¡PlayStation! ¡PlayStation! Estaba bueno, estaba bueno, estaba bueno. Amamantar bebés. En TikTok se llegaban a ver muchísimas mujeres que salían amamantando a su bebé enseñando de más. Verga, verga. En TikTok hubo una época donde el clip básicamente viral era de la canción de Tengo una vaca lechera. Pero sin duda alguna, el TikTok más turbio de este trend es de este hijo de su... Más una vaca cualquiera. Me da leche condensada. Hay que vaca tan salada. Tolón, tolón. Yo no me lo puedo creer, cabrón. Con el descomunal impacto de algunas personas en TikTok ha nacido la constante... Que hay gente muy turbia, cabrón. Interrogante de muchos usuarios. ¿Estamos haciendo famosas a las personas incorrectas? Esto porque han surgido múltiples personalidades gracias a esta plataforma, que no han sido muy queridas dentro de internet. Tenemos de ejemplo a Kun, quien muchos dicen que se hizo famoso por caminar, pero la mayoría de las personas que han oído su nombre o saben quién es por TikTok es por todas sus polémicas. Decir que es un verdadero artista y no un TikToker o influencer. Hoy en día yo no me considero TikToker, yo la verdad me considero lo que soy, que hoy en día soy una celebridad y un artista. Cobrar bastante caro por un saludo. Tiene un pequeñito alto costo, entre otras cosas. Naim de Richie confesó haber mentido a muchas mujeres diciéndoles que era estéril. Pero cuando acabas dentro, ellas no te dicen nada, en plan, bro. Sí, pero bueno. Lo de Naim es de estudio, Es de esas personas que tú dices, no creo que haya alguien así. JH de la Cruz, un tiktoker altamente religioso que por sus opiniones machistas y homofóbicas fue muy odiado. Hoy en día ya no tiene la misma fama. No, JH, en mi caso, yo no voy a probar ser gay. No, ojo con eso. La gente me tachó mucho a mí por el tema JH. Y si verdaderamente me viste a mí en la época de JH, sabrás que yo tenía una opinión muy clara de él. Yo decía, es un tipo que cae bien, pero que con su religión bien marcada no logra faltar el respeto y lleva su fe dejando en paz a todo el mundo. Pero pasó esto literalmente 2 días después. O 3. La mufé, a lo mejor y la mufé. Estos son los NPCs de TikTok. Muchos ya sabrán a lo que me refiero. Son estos tiktokers que hacen lives haciéndose pasar por un personaje no jugable de algún videojuego y así reaccionan muy a su estilo a cada donación que les da la gente. A muchos les dará coraje saber este dato, pero varios de estos personajes de TikTok llegan a ganar miles de dólares por tan solo estar 3 horas en un live haciendo esto. Ahora, alguien que la tryhardee se pone a streamear lo que streamea una persona normal en Twitch, unas 6 horas, 7 horas o así, sin pedos, gana unos 15.000. Pero en este punto del iceberg también tenemos que añadir otros tipos de lives a la lista. TikTokers que dicen que harán algo y nunca lo hacen. Estos para mí, en verdad, es que yo considero que los NPCs, quieras o no, ofrecen un contenido. Es que no está mal. Estos para mí están solamente arriba de los tipos que literalmente solo piden plata. Mira, que se ponen siempre ese puto filtro de mierda. Es que son lamentables. En absoluto. Hagamos una prueba de cringe. No, quiero que escribas en la caja de comentarios del 1 al 10 qué tanta vergüenza ajena te provocaron estos videos. Dale. Cola. 10. 10. My style, my attitude. 0, este me encanta. 0, este me encanta. El que le produce cringe a esto tiene un pésimo gusto. Esto da cringe. Esto es cine. ¿Alguna vez escucharon esta canción? Sí. Su nombre es Bumblebees Are Out, que en español querría decir las abejas están afuera. Es una canción que se llegó a popularizar mucho gracias a TikTok y hasta la fecha hay personas que la usan para sus videos. La canción suena extraña y tétrica, y esto es por una razón. Hay un mensaje oculto en ella. El video tiene una duración de 30 segundos. Aquí vemos 2 protagonistas, la niña y un señor quien supuestamente, por lo que nosotros podemos entender, es el padre. Ya desde el aspecto de este señor sabemos que hay algo malo en este video. Te dice que no se trata de un señor normal. La niña, por su parte, está jugando adentro de la casa y por accidente tira un jarrón y lo rompe. El padre se enoja, su piel incluso se transforma en color rojo fuerte y le dice a la niña que salga de la casa. Luego viene la parte donde nos dicen que está el mensaje oculto. La niña empieza a decir el diálogo de toma una flor, mientras que cada que dice esta frase, una abeja la pica. Esto obviamente le duele a la niña, y la animación termina con un grito de dolor de ella. Lo que se dice es que esta escena donde le pican las abejas es una clara representación a un abuso infantil por parte del padre, y no se sabe si es el padre biológico, de hecho. Esto nos queda un poco más claro si somos observadores al principio. En el principio del video hay un efecto de reversa, donde pasan escenas demasiado rápido. Aquí es donde viene lo inquietante, porque si prestamos atención a estas milésimas de segundo, hay un momento donde aparece esta imagen. Se ve como esta niña está con los ojos rojos, el papá está detrás de ella, con la cabeza color rojo, dando un aspecto más lógico y visual a la teoría. Ahora, cada que escuches esta canción en TikTok, tendrás un mal recuerdo. Que el contenido infantil es el que más dinero genera, ya que entre las varias formas en las que puedes monetizar, hay más empresas que quieran colaborar contigo. Esto ya se hacía desde mucho antes en YouTube y seguramente se sigue haciendo, pero en TikTok aumentaron estos casos, llevando a estos padres a tener problemas legales bastante graves. Sí, mamá. Puedo asegurar que la nena se olvidó que era broma y se asustó de verdad. Solo miren su rostro. Es que sea... Tiny Tim es un músico antiguo que retornó su fama en la era... Yo también, no sé. Es que yo de padre, a mí me da mucho miedo, Hay mucho enfermo en internet, loco. Hay demasiado enfermo. Yo entiendo que uno de papá como que está muy emocionado. Mira, yo no he sido papá, pero yo entiendo que a lo mejor la emoción de saber que eres padre... si tiene seguidores, el hecho de querer decir, no manches, quiero que vean a mi hijo, que es lo que actualmente me tiene más feliz que nada en la vida. Entiendo que es un sentimiento que por todos los que han sido padres y se dedican a algo a internet querrán compartir, pero también da un miedo de saber cuánta gente hay enferma, cuánta gente hay enferma en internet con los niños, con las niñas. Un terreno tan peligroso, loco, pero tan peligroso. A ver. Dar millones y millones de TikToks. Lo hicieron sumamente popular gracias a esto. Seguramente hasta tú mismo has usado su música sin saber la historia que hay detrás de este artista. Te dice que Tiny Tim es uno de los tantos artistas que han vendido su alma al diablo. Y el diablo a cambio le dio su voz. Es decir, a este no le dio la habilidad para tocar un instrumento como lo hemos visto en otros casos bastante famosos como el de Nicola Paganini o Robert Johnson. A Tiny Tim le dieron la voz del diablo literalmente. Por esto es que su voz suena rara. Es muy difícil que un hombre tenga ese timbre de voz tan agudo. Es casi como si fuera un castrato, que para quien no lo sepa, un castrato es como se denominaba aquellos cantantes sometidos de niños a una castración para conservar su voz aguda. Hay algo que es bestialmente siniestro en este caso. Se dice que su música incitaba a hacer daño a los niños. Había mensajes ocultos que solo llegaban a los oídos de los adultos. Es inquietante pensar que, sin saberlo, se use tanto este artista en videos de TikTok. ¿Pero en cuál es su TikTok? Como cerecita en el pastel, este artista tuvo un final muy trágico. Falleció dando un show en vivo tocando su ukelele. Le dio un infarto y así fue como pagó su pacto. Ah, la verga. Suena de la verga, ¿eh? Nada de la chingada. Gracias a que hay cada vez más cámaras en el mundo, se han podido detectar muchas cosas que nos hacen dudar si lo que vemos es real o alguien detrás de la edición tiene un talento especial para engañar a muchas personas. Los videos de fantasmas fueron una época interesante en internet. Gran mayoría de estos eran videos falsos. Como en perra que neta, no hay un video de fantasmas en 1080p. ¿Por qué siempre tiene que ser en 360 máximo y con suerte? Es que me emperra de una manera. Si yo fuera fantasma, amigos, me voy al canal más visto. O sea, literalmente me voy al horario estelar. Me voy a la puta casa de los famosos y digo, ¡ey! ¡Aquí estoy! ¡Ey! Es que en verdad, tal vez tienen reglas. Yo creo, porque si no, no tiene sentido. Con el tiempo se fueron moldeando nuevas ideas para llamar la atención. Entre ellas, la más curiosa a mi parecer, son las fallas en la Matrix. ¿Qué pedo? Sucede que TikTok está plagado de estos videos y gran mayoría son amateurs. Videos que son grabados desde la cámara de un teléfono y que no parecen haber sido editados. Hay varios aspectos importantes dentro de alguno de estos que crean la duda. Unos son extremadamente asombrosos y te hacen pensar que la teoría de la simulación puede que no esté tan equivocada después de todo. What the f... Pero al darse la vuelta para ir por una bolsa, se da cuenta que el limón no está cortado, cuando todos vimos claramente cómo lo cortó. Hay un bebé dentro. Es el bebé que está llorando. Está metido ahí. La mujer atrapada en un bucle temporal es captada en cámara. Chad, ¿ustedes creen? Pregunta seria. Es a lo mejor muy estúpida, pero se me pasó ahorita por la cabeza. ¿Creen que hay alguien que haya viajado en el tiempo? Y yo encontré un bug en la vida real. Este pájaro que la pasa, hermano, o va para adelante o va para atrás. Y yo. Sí, parece un bug, loco. Yo, you good. What the fuck? Ahora, otra pregunta. ¿Ustedes creen que lo de los multiversos es real? En un en vivo desde TikTok, transmitió cómo perdía la vida tras resbalar desde lo más alto de una grúa de construcción. Ella operaba esta grúa y mostraba cómo era su trabajo día a día. En un descuido, luego de hacer un baile para sus seguidores, cayó al vacío accidentalmente. Fueron 48 metros en total. No mames. En el video solo se puede escuchar sus gritos de terror al caer, seguido de golpes en tubos metálicos hasta el choque con el suelo. Obviamente esto no lo pondré en el video, es suficiente con la descripción. Este caso fue tan sonado que estoy seguro que el 80% de las personas que vean este video lo conocerán. Cabrón. Y también sé que estarán de acuerdo en que era necesario añadirlo en este punto de la isla. ¿Quién subió el video? Andrew Dawson estaba en directo. Una persona muy desafortunada por haberse encontrado con esto en un viaje al Pico de los Susurros en Canadá. ¿Qué es eso? person, dude. No, seriously, pull over, pull over. Es el Yeti. Este caso tiene mucho misterio, pues lo que vemos parece ser una persona. Obviamente Andrew y su amigo tienen otra perspectiva mejor a la que nos ofrecen a nosotros a través de la cámara de video. Ellos no tienen duda que esto es una persona, pero de un tamaño gigante. Es que debe ser jodido también captar algo impresionante, o tú creer que captaste algo impresionante, saber que lo viviste, ponerlo en tu red social, en TikTok, en Instagram, en Twitter, donde sea, en Facebook, en YouTube, donde sea, y que la gente te diga, ¡ah! ¡Puro pito, pinche mentiroso! ¡Puro pito! Lo silenciaron, no me jodas. Are on our way. We're gonna go find somewhere closer, and I'm gonna set my camera on something so you guys aren't complaining how shaky it is in the truck. Horas después en la madrugada. I just got stopped by like some CIA agent. He told me to turn around and said I'm trusting. Acabo de ser detenido. A ver, ¿qué? I just got stopped. Acabo de ser detenido por alguien de la CIA que debo dar la vuelta. Está prohibido el paso. Agent, he told me to turn around and said I'm trespassing. I said it's a public area, like a public park or whatever. Some local told me to take this path. I didn't get it on camera, but I'm going to go again tomorrow and be prepared to be filming right now because he stopped the vehicle. His truck was blocking it. Al día siguiente, Andrew ya no está con su amigo, pero nos actualiza mostrándonos lo que al parecer es un avión militar sobrevolando esta parte tan extraña del Pico de los Susurros. So they're extracting something out of here. There's two helicopters. What the fuck? Pero luego de esto, comenzaron a suscitarse cosas de lo más extrañas, que hicieron del asunto divertido algo verdaderamente escabroso y angustiante. The guy is here again. Yeah, this is him. What's going on? Road's closed. Turn around. Really? Yeah, man. Just turn around, please. Ala. I think that's the same vehicle from... No, man. Dejó muchas semanas sin subir videos, hasta que por fin vuelve a actualizar con esto. Hey guys, I just wanted to do an update. I'm not dead. I have not disappeared. I've just been busy with life. No he podido postear algo, pero les estoy dando esta información y discúlpenme por decepcionarlos. Pero todo es falso, solo fue por entretenimiento. Discúlpenme por decepcionarlos. Aunque esto parecía ser la confesión de un supuesto ARG, posteriormente vuelve a actualizar y deja a todos con el gran misterio, ya que estos fueron sus últimos metrajes en TikTok y ya jamás se volvió a saber de él. Si alguna vez no vuelven a verme, mis videos son pruebas. ¿Lo de la muerte? ¿Qué es eso? ¿Qué? Eso no estaba ahí ayer. La última noticia de Andrew Dawson. ¿La casa? Fue esta. Andrew Dawson, TikTok, estrella famosa de las redes sociales, muere a los 34 años. TikToker que subió video del gigante de... y dijo que la CIA lo estaba persiguiendo, muere 3 meses después. Ahí está, el iceberg de los TikToks. ¡La estamos rompiendo! Lo que tienen en común es falta de sexo. Sí, ¿eh? La falta de sexo. Estoy harto.